Gonzalo, esta mañana volvió a sesionar el Consejo Municipal. Sí, así es. Se llevó a cabo la sesión ordinaria número 21, por lo cual se puede decir que ha habido una gran tarea del Consejo Municipal en esta primera mitad del año, por lo cual, bueno, hemos recogido muchas inquietudes de la ciudadanía. Hoy se le dieron ingreso a distintos proyectos que tienen que ver con las problemáticas que tienen los barrios de nuestra ciudad, que atraviesan, bueno, una gran variedad de problemáticas. Cada uno de los concejales hizo el ingreso que corresponde en cuanto a los proyectos en tratamiento, que tienen que ver fundamentalmente con obras públicas que están inconclusas o con obras públicas que se habían prometido y que no llegaron o que en definitiva no se finalizaron en tiempo y forma. Así que el día de hoy se dio ingreso a esos proyectos que tienen que ver con Barrio Jope, con Barrio Raviolo, con Barrio San Martín. Hubo una iniciativa también en cuanto al reclamo de garitas para la gente que usa el transporte público de pasajeros, sobre todo el servicio interurbano, que es donde más se siente esa necesidad, por lo cual se le dio ese ingreso y lo vamos a tratar lo más rápido posible porque entendemos que es una problemática, bueno, transversal a todo Villa Constitución, que son muy pocas las garitas que están en condiciones de poder cumplir con la función que tiene, que es resguardar, sobre todo en esta época del año, del frío, de la lluvia, a quienes tienen que viajar, sobre todo en las primeras horas de la mañana o del día, si se quiere, lo mismo que a la noche cuando se vuelve. Así que se le dio ingreso a eso y esperamos aprobarlo lo más rápido posible para que el Departamento Ejecutivo le dé cumplimiento a la misma. Y por el otro lado también, desde nuestro bloque, impulsamos un pedido de informe al Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, que es el órgano de control que establece la Ley Provincial de Municipalidades, como así también la propia Constitución, para que se nos brinde información certera y objetiva sobre el estado financiero del municipio. Y por eso solicitamos que sea el propio Tribunal de Cuentas para que de manera objetiva se nos pueda suministrar esa información, atendiendo a que este intendente está llegando al final de su segundo mandato, al final de su gestión, y necesitamos desde el Consejo, como órgano que controla, que audita a la administración municipal, poder tener información certera para poder proyectar cómo van a ser estos meses que quedan de gobierno y fundamentalmente también el futuro financiero y económico de nuestra ciudad. Bien. Bueno, medidas importantes, ¿no? Sí, creo que sí, que son medidas que tienen que ver con el orden institucional, como lo decíamos anteriormente, y también con las necesidades, con los reclamos que se escuchan en los barrios, que lamentablemente se ve como con el correr de los meses, de estos últimos meses, ha habido un abandono por parte del gobierno municipal de cuestiones esenciales, que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con las obras públicas, que no cuentan con un requisito fundamental, con un requisito esencial que deben tener las obras públicas, que es la planificación y la sostenibilidad. Cuando no hay una planificación, ocurre lo que ocurre en estas circunstancias, que producto del avance del calendario electoral, se quieren comenzar o se quieren finalizar un montón de obras a la vez, y eso no tiene un correlato en la realidad. No hay posibilidades de poder llevar a cabo esta cantidad de obras que se comenzaron para visibilizar determinado accionar en cuanto a las obras públicas y que eso sea beneficioso para Villa Constitución. Así que, bueno, vamos a seguir insistiendo. Creemos que las obras públicas deben tener una planificación y un seguimiento que las haga, digamos, sustentable en el tiempo y fundamentalmente cuidar los recursos públicos que son de todos los villenses. Cuando hay una obra que se empieza y no se finaliza, o que se empieza y no se termina en tiempo y forma, hay un despilfarro de recursos que lamentablemente deben afrontar los vecinos, producto de malas decisiones de una administración municipal. Así que vamos a ser muy consecuentes en ese sentido para cuidar el bolsillo de los trabajadores, de los vecinos en general, pero también para que las obras públicas vengan a transformar la calidad de vida de la gente, como lo han hecho otras localidades. Nosotros tenemos que dar ese paso de calidad y dejar de pensar en las obras públicas de cara a las próximas elecciones y pensarlas de cara a las próximas generaciones para que sean sostenibles en el tiempo y que cambien la infraestructura de Villa Constitución. Llama la atención, ¿no?, que en esta época de elecciones que han visitado todos los barrios, los mismos vecinos manifiestan cuáles son las problemáticas y que, bueno, que tengan que presentar este proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que lamentablemente durante mucho tiempo
cuando no existían por ahí las redes sociales, cuando la gente no tenía demasiada información, siempre se utilizó a la obra pública como ese caballito de batalla con el cual batallar, valga la redundancia, el último tiempo de campaña. Pero ahora que la ciudadanía, no solo que está mucho más informada, más conectada, producto de las redes sociales, sino que también se ha puesto más crítica a la hora de evaluar las gestiones, esto ya no va más. No va más porque nos encontramos con esto que está ocurriendo en nuestra ciudad, con un montón de obras que se empezaron en estos últimos meses para cortar la cinta antes de las elecciones del domingo 10 de septiembre, pero que afortunadamente la ciudadanía ha advertido que esto se trata nada más y nada menos que promesas de tinte electoral. Porque hay un montón de obras que se comenzaron y que incluso se van a finalizar, y los vecinos lo que nos dicen es que si era tan fácil realizarlo como se viene realizando en este último tiempo, en estas últimas semanas, ¿por qué no se hizo antes, cuando había tantas obras que se habían empezado y se habían paralizado durante meses? Como por ejemplo la de las dos rutas, como por ejemplo la de Barrio Luzuriaga, como por ejemplo la de acá de Isla Malvinas y la ruta 21, que ha traído enormes dolores de cabeza para la gente que vive ahí. Ha habido accidentes donde hemos tenido que incluso lamentar víctimas de personas, ¿no? Así que bueno, creemos que la ciudadanía afortunadamente se puso mucho más crítica en ese sentido, y gracias a la conexión, gracias a la comunicación que existe hoy en las redes sociales, no son cuestiones que deja pasar así nomás, y ha habido una gran toma de conciencia por parte de los vecinos de Villa Constitución.